2:03. Bienvenido a C7 Ciudadano en este viernes. Contentos porque es viernes, como Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Muy buenas tardes. Bienvenido a C7 Ciudadano. Este es su espacio de atención ciudadana. Pues la verdad, sí, muy contentos que ya es viernes y que, bueno, es un fin de semana con mucha expectativa, ¿no? Por lo que representa el partido eliminatorio de México, ¿no? Así es, ya desde ahorita se están dando los pronósticos, todos organizándose, qué van a hacer el domingo, desde temprana hora juntarse para ver el partido de México contra Holanda. México contra Holanda, así es, y que bueno, platicamos en cuanto a los pronósticos. Yo sí creo que van a empatar en los tiempos normales, se van a ir a tiempos extras, pero sí creo que ganamos en penales. ¿A que ganan? Que yo creo que ganamos. Fíjate, yo también estoy pensando eso, como que va a ser un partido muy, muy cerrado. México sí le va a poner ganas, pero yo creo que en penales, pues, Holanda se siempre ha sido, ¿no? Bueno, los penales siempre es el coco de los mexicanos, sí. Pero bueno, yo creo que ya se creció el portero, creo que tenemos que confiar mucho, ¿no? En nuestra selección. Ojalá que tenga suerte ese día Ochoa, porque si a lo mejor se van a penales, es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Sí, no, nos encantaría pasar ese famoso quinto juego. Y también, pues, la recomendación, si gana la selección mexicana, ojalá, pues van a estar los festejos en la Minerva, como lo vimos entre semana. Imagínate la locura que va a ser si gana México contra Holanda. Entonces, pues, tranquilos también. Tranquilos, así es. Recordarles que si toman, no manejen. Va a ser domingo, va a haber operativo. Así que, bueno, que si esperemos que ganemos y festejemos tranquilos, ¿no? Y en convivencia con la familia. Y va a ser temprano el partido, pero pues, yo creo que de todos modos ahí va a estar la bebida, ¿verdad? Sí, aunque sea temprano. Yo creo que sí. Es algo tradicional, pero bueno, esperemos que todo se comporte muy bien. Pues Mayra, tenemos otra feria de empleo en Guadalajara, otra excelente noticia. Se está poniéndose las pilas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo, porque ya es la quinta feria de empleo en Guadalajara. Esta se llevará a cabo el 3 de julio de 9:30 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En Plaza Barrial, Lomas del Paraíso, ubicado en calle Martín Macías, 645, entre José Miguel Arroyo y Bernardo Gutiérrez de Lara. Esto en la colonia Lomas del Paraíso. Recordarles que es importante e indispensable su previo registro. Por favor, regístrese a feriasdeempleo.stps.gob.mx o por favor comuníquese al 01800-841-2020. Y recordarles, Mayra, que esta feria es para hombres, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Qué bueno que se están dando estos espacios, estas ferias de empleo. Prácticamente todas estas últimas semanas hemos dado avisos de ferias de empleo en distintos municipios, ¿no? Así es, creo que es un gran esfuerzo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La verdad que hay que felicitar el trabajo del secretario Eduardo Almaguer en ese sentido. Y que bueno, por ejemplo, la última, el registro que arrojó fueron más de 5,000 ciudadanos que se presentaron en la feria de Zapopan. Se ofertaron igual número de vacantes, entonces esperemos que, bueno, cada vez los ciudadanos que están buscando un empleo, es decir, capacitarse para el empleo, obtener crédito para emprender, bueno, es una gran oportunidad para que se acerquen a esas actividades que organiza el gobierno del estado de Jalisco para beneficio de sus ciudadanos. Ponemos a su disposición la línea telefónica, estamos recibiendo sus denuncias, sus quejas ciudadanas en el 3030-5307, 3030-5307. Estamos viendo a nuestros compañeros de Atención Ciudadana recibiendo sus reportes, amables y contentos, por supuesto, más que otros días porque es viernes también, ellos así más es. Contentos, ¿no? Así es, ¿no? Y luego también pues, viernes de quincena, así no, que... No, imagínate. Hay que hacerla durar, o sea, no hay que gastársela toda este domingo. Recuerda que todavía hay un largo trecho, ¿no? Para la que viene. Sí. Le recordamos que hay una campaña por parte de la Secretaría de Salud Jalisco para prevenir los casos de dengue, pero que también se están uniendo diversos municipios, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, inicia una campaña en las colonias para recolectar lo que se denomina pues cacharros. ¿Qué son los cacharros? Eso que tenemos pues abandonado en el patio sobre todo. Así es. Donde se acumula agua y donde se pueden propagar los mosquitos transmisores del dengue. Llantas, muebles viejos, refrigeradores, es decir, todo aquello que usted ya tiene más de un año que no le sirve y ya lo tiene arrumbado. Bueno, si usted lo que ya es ganar espacio, quitarse esa mala vibra que dice, ¿no? Que guardan las cosas que están ahí inservibles en su hogar. Bueno, estará pasando estas unidades de transporte recogiendo todo eso que usted les ponga a disposición. Sí, porque tal vez uno lo quiere tirar ya, pasa la basura, pero este tipo de artículos
no se los llevan por el peso. Así es, porque son muy grandes, o decir, grandes. O no es basura tradicional que se pueda procesar. Entonces, o sea, por lo general se requiere que usted pues contrate a un grupo de mudanzas que lo mueva. Bueno, aquí le va a salir totalmente gratis. Nada más le recordamos ahorita las fechas donde se está llevando esta campaña. Sí, esta semana estuvieron en la colonia Margarita Maza de Juárez. Este día, pues es hasta las 2 de la tarde, entonces tal vez todavía andan por esta colonia Margarita Maza de Juárez, pero la siguiente semana van a estar en la colonia Santa Cecilia, en Artesanos y Juan Pablo II, para que no lo deje pasar y tire todo eso que tiene acumulado en su patio o en alguna parte de su hogar para evitar los casos de dengue. Así es, Mayra, y también recordarles que ya están abiertos los cursos de verano, tanto de la Secretaría de Cultura Jalisco como de Tlaquepaque. Por ejemplo, el gobierno del estado de Jalisco ofrece cursos de verano para niños, jóvenes y adultos mayores en disciplinas artísticas como dibujo, pintura, fotografía, escultura, piano, violín, canto, teatro y danza folclórica. Si está interesado, por favor, comuníquese al 3942-1200 a la extensión 31641 o 31048. Pero también el municipio de Tlaquepaque está ofreciendo cursos de verano para niños, jóvenes y adultos mayores. Ahí puede usted también aprender en este verano inglés, francés, montado y decoración de uñas, peinado infantil, maquillaje, autopeinado, manualidades, artesanías, corte y confección y primeros auxilios y panadería artesanal, que también sirve perfectamente para emprender un pequeño negocito en este verano, Mayra. Así es. Que comuníquese por favor al 39-659-1660 para los cursos de verano que ofrece el municipio de Tlaquepaque. Estos cursos de verano, pues es el llamado a ponernos activos todos, chicos, jóvenes, adultos, y qué mejor a los adultos que les sirva para emprender algún negocio que les deje pues dinero, que es importante para la familia en estos momentos. Claro, por supuesto, o sea, siempre tener un ingreso extra es muy importante. Y sí, la verdad, aproveche, saque a sus hijos de los videojuegos, llévelos a estos cursos. Sí, es muy importante preguntarles que de esta gran opción que tiene, pues que escojan el que más le gusta para que lo aproveche, para que le sirve, que le eche todas las ganas y que bueno, que también aproveche pues la convivencia familiar y vayan, ¿por qué no?, en conjunto todos a prepararse en esos cursos de verano. Le recordamos también la campaña de esterilización que está realizando el Ayuntamiento de Guadalajara. Es del 6 de mayo al 25 de julio. Le recordamos que hasta el 27 de junio, hoy concluye en Pedro Moreno número 1355. Todavía tiene algo de tiempo para llevar a su mascota. Esto es en la colonia Americana. Las colonias beneficiadas son Santa Teresita, La Moderna y también Capilla de Jesús y Villaseñor. Hay algunas recomendaciones que les hacen a las personas que van a llevar a sus mascotas. Es que lleva su mascota con 12 horas de ayuno, de agua y comida. Además, se le sugiere llevar una cobija o manta para que lo tome en cuenta para posteriores semanas que lleve a su mascota. 12 horas de ayuno, de agua y comida. Más información sobre estas campañas puede comunicarse al teléfono 1201-8425 en las extensiones 26 y 27. Y a la señora Lourdes Murillo, que nos preguntaba que repitiéramos la información sobre la beca Proma Joven. Pues sí, es una campaña que organiza el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Secretaría de Educación Jalisco, que está dirigida precisamente a las mamás joven o aquellas que están en proceso de embarazo, precisamente para que continúen sus estudios, una beca económica, para que continúen, permanezcan o concluyan sus estudios, ya sea de bachillerato o de educación superior. Aquellas interesadas, por favor, comuníquense con Adriana Isabel Rodríguez Larios al teléfono 3658-3170 a la extensión 50630, esta beca Proma Joven que invita el Instituto Jalisciense de las Mujeres y la Secretaría de Educación Jalisco. Importante para las mujeres no dejar de lado los estudios, porque puede llegar el momento que algún trabajo, algún empleo requiera cierto nivel de estudio, y qué mejor tenerlos. Así es, o sea, aquellas jefas, madres de familia, aquellas jóvenes, bueno, que es muy importante que el Estado, pues, el hecho de tener un bebé y eso se complica, bueno, esta beca les ayuda, les permite, para que puedan, no sé, tener una guardería, es un apoyito extra, creo que es muy importante y hay que aprovechar. Sí, porque en ese tipo de casos, pues, quien lleva los gastos son los papás, ¿no?, del nieto, de la hija, y pues también
la madre joven en este caso, pues también tiene pues que aportar ese dinero y qué mejor que se prepare para un mejor trabajo. Así Vámonos es. Con llamadas, Jorge. Un anónimo de la colonia San Pedro en Tlaquepaque nos comenta, tiene una receta pendiente y en la clínica 54 no atienden los teléfonos en farmacia. Estaremos en contacto con nuestro enlace en el IMSS para ver cómo le podemos apoyar en su petición. Rigoberto Aranda, de la colonia Talpita, en el municipio de Guadalajara, tiene 47 años y es pintor de herrería. Necesita empleo o también puede trabajar de velador. Si usted requiere de algún servicio de pintura de herrería en su casa, puede contactar al señor Rigoberto Aranda en el 1510-7664. 1510-7664 y también lo enlazamos con la Bolsa de Trabajo de Atención Ciudadana. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos damos a una pausa, regresamos. Recuerden, estamos en el 3030-5307. De la tarde con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros en C7 Ciudadano. Les recuerdo la línea telefónica. Estamos recibiendo sus denuncias ciudadanas en el 3030-5307. También está la alternativa de las redes sociales. Nos puede contactar vía Twitter en @atenciónCEJAL y también vía chat. Así es, a través de www.jalisco.gob.mx. Usted se conecta a la página del Gobierno del Estado de Jalisco, le da clic en Atención Ciudadana e inmediatamente un funcionario le estará respondiendo en tiempo real lo que usted quiera conocer acerca del Gobierno del Estado, tus programas, trámites y servicios. Vámonos con más llamadas. Agustín Gerardo Chávez, de Jardines de San José, en el municipio de Guadalajara, nos comenta: soy ingeniero químico. En las ferias de empleo nunca hay vacantes para profesionistas. Bueno, sí hay vacantes para profesionistas, pero no alcanzan a veces para todos los perfiles. Bueno, en la carrera de ingeniería química, bueno, no en todas hay, pero bueno, lo esperamos en Atención Ciudadana, que nos lleve su currículum, una solicitud de empleo elaborada, copia de su IFE y un comprobante de domicilio, Mayra, para buscarle en alguna de las bolsas de trabajo de las cámaras un trabajo que vaya acuerdo a su perfil. Sí, porque tal vez estas carreras pues son difíciles de que se tengan vacantes como otras profesiones, ¿no? Así es, pero bueno, recordamos la que se realizó precisamente, bueno, en Zapopan, pedían, es decir, bueno, había para veterinarios, estaban buscando abogados, estaban buscando contadores, es decir, había una gran cantidad de carreras, pero bueno, pero es difícil abarcarlas todas, ¿no? Entonces, pero por favor, lo esperamos en Ramón Cono 31 para brindar el apoyo que nos está buscando, solicitando a través de la Bolsa de Trabajo. Bien, vámonos con más llamadas. Laura Hernández Arriola, de la colonia Campesinos, en Tlaquepaque, nos comenta que en la calle de los Deportes está totalmente destruida. Solicita apoyo para pavimentación o empedrado. Será tornado a Ayuntamiento de Tlaquepaque para que le brinden el apoyo que está solicitando. Un anónimo de la colonia Álamo Industrial, en el municipio de Tlaquepaque, nos comenta que en un taller en el Álamo Industrial no tiene permiso para laborar y abandonaron un carro en la calle Paseo de la Cadena. Gracias por comunicarse con nosotros. Emilio Pérez Muñoz, de la colonia Dr. Atlan, en Guadalajara, nos comenta que solicita empleo, es yesero. Bueno, si alguien que nos está viendo o escuchando necesita los servicios de un yesero, comuníquese con nosotros, por favor, 3030-5307 o Atención Ciudadana 3668-1804. Y también estaremos en contacto para meterlo a la Bolsa de Trabajo de Atención Ciudadana para que buscarle un empleo, ya que alguien solicite el perfil de yesero. Arturo Hernández, de la colonia Miravalle. En la colonia Miravalle nos tienen abandonados. No hay pavimentación en la calle Juan José Segura. Miravalle pertenece al municipio de Tlaquepaque, entonces estaremos pasando este reporte a ese municipio. Gracias por comunicarse. Juana Sánchez Figueroa, de Guadalajara, nos comenta: discriminación y le negaron el servicio en la tienda Sambors por usar diferente vestimenta, vienen de Ameca. Bueno, estos casos en lo particular a mí sí me molestan mucho. Estaremos en contacto con usted. Hay que poner una denuncia en la COPEFIS. ¿Conapred? Es decir, para que estaremos checando también en Profeco, es decir, para que nos dé información, saber en qué tienda de Sambors la discriminaron. Porque claro, usted tiene ya leyes que la protegen en ese sentido y le brindaremos el apoyo y la asesoría necesaria para que, bueno, haga valer sus derechos y se le respete su condición, ¿no? Aquí nos comenta en caso particular de una tienda, pero también pasa mucho para los jóvenes, por ejemplo, en los antros, sí, que se ponen a escoger, ¿no?
tú sí, así tú es. No, tú eres alta, tú eres chaparrita, tú traes determinada ropa de marca. De hecho, ya están obligados por ley, madre, a tener una leyenda fuera de todos los antros, todos los bares, precisamente con la leyenda que aquí no se discrimina a nadie. Si usted es discriminado, usted sienta que le está negando sus derechos, bueno, póngase en contacto con nosotros, Atención Ciudadana, Palacio de Gobierno, Ramón Corona 31, le brindaremos la asesoría y apoyo jurídico que requiere para que estos casos desaparezcan del todo. Así es, el señor Flores del municipio de Tlajomulco necesita informes sobre la inscripción de los adultos mayores para los bienevales. Bien, el teléfono de la CEDIS para estos casos es el 01800 1614-476. Tengo entendido que este programa todavía está en proceso de ejecución, pero también le daremos toda la información que nos requiere. Le repetimos el teléfono 01800-1614-476 de CEDIS. Y hablando de CEDIS, de esta Secretaría de Desarrollo e Integración Social, si usted conoce algún caso de mal uso de los programas sociales de esta dependencia, anote el siguiente teléfono para que denuncie estos casos. Es el 01800-525-73-347. 01800-525-73-347. La ciudadana Luz María Hernández Saavedra nos comenta: soy jubilada de la Comisión Federal de Electricidad y tengo muchos problemas de salud. Y ahora ya no me facilitan enviar carta de recibido de mi pensión. Me exigen ir y no puedo. Por favor, comuníquese al 3033000 al Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, donde le brindarán el apoyo jurídico para resolver su problemática. 3033000, Instituto Jalisciense del Adulto Mayor. También nos preguntan que demos el teléfono para información sobre esta campaña del Ayuntamiento de Guadalajara para los exámenes de la vista. Continúa esta campaña, puede comunicarse al 3658-5077, acudir a la Academia Municipal de Enfermería de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde de lunes a viernes y puede conseguir lentes completos desde 160 pesos para que lleve a los hijos antes de que inicie el otro ciclo escolar, claro, para que aprendan bien los niños. Están, sí, para que estén listos y preparados. Nos piden por redes sociales que demos el teléfono para cambios de secundaria. El teléfono de la Secretaría de Educación Jalisco para estos casos es el 3030-7550. Y le recordamos, Mayra, esta quinta feria del empleo en Guadalajara, que se llevará a cabo el 3 de julio de 9:30 a 3 de la tarde en la Plaza Barrial Lomas del Paraíso, que está ubicada en la calle Martín Macías 645, entre José Miguel Arroyo y Bernardo Gutiérrez del área, en la colonia Lomas del Paraíso. Lo que le hemos venido insistiendo, Mayra, que por favor hagan el registro previo, ya que eso facilita mucho el que su perfil sea colocado en distintos vacantes, es decir, en distintos negocios o establecimientos. Recordarles que es para jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, discapacitados, y que deben de registrarse previamente a feriasdeempleo.stps.gob.mx o comunicarse al 01800-841-2020. Irse también temprano para ver las distintas alternativas que hay, para conocer propuestas de las diferentes empresas que estarán ahí en esas ferias de empleo, para que usted también vaya checando y recordar que son buenos sueldos, no porque sean ferias de empleo sean sueldos bajos, hay para todo. Así, hay para todo, sí, la verdad, es decir, hay vacantes para personas que no tienen estudios, es decir, que no tienen estudios de primaria, secundaria, hay también para profesionistas, solo que bueno, con ciertos perfiles, hay que ver que hay empresas, por ejemplo, nos tocó en la de Tlaquepaque, que pedían también vacantes así muy específicas, pero de ramas que por lo general no son muy recurridas, uh-huh. Y que bueno, hay para todo, sí es importante presentarse temprano, como bien comenta Mayra, y llevarse, bueno, varios currículums, varias solicitudes de empleo elaboradas para que pueda dejar sus documentos en varias instancias y que pueda obtener distintas ofertas. Y también recordarles que no solamente, bueno, son vacantes, también son oportunidades para que usted se capacite para el empleo. Es decir, si usted no tiene estudios, ahí le pueden dar la capacitación para que, recibiendo la capacitación, obtenga el empleo o apoyos o créditos para emprender un negocio por su propia cuenta, y es importante que lo tome en cuenta, ¿no? Y esa alternativa que le comentábamos al señor Agustín, ingeniero químico, de acudir también a Atención Ciudadana en Palacio de Gobierno para
poderlo vincular a la bolsa de trabajo. ¿Deben llevar también su solicitud elaborada a estas personas? Sí, solicitud elaborada, un currículum, un comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses y un copia de su IFE. Con esos documentos nosotros, es decir, a través de Miriam Mesa, que es la coordinadora de la bolsa de trabajo, ella vincula a través de las cámaras, empresas, aquellos proveedores que le venden al gobierno del estado. Es decir, constantemente nos están solicitando perfiles y nosotros los vinculamos, ¿sí?, para que obtengan un empleo. También es importante recordarles, porque también a través de C7 Ciudadano han llegado, es decir, empresas o empresarios o emprendedores que han ofertado vacantes. Les ofrecemos el servicio y nos comprometemos como Bolsa de Trabajo de Atención Ciudadana a requerir, es decir, o solo mandarles a aquellos ciudadanos que tengan el perfil que ustedes no requieran. Por lo general, las empresas, es decir, que no cuentan con una de recursos humanos, bueno, tienen que pagar para este servicio. La verdad es que nos ponemos a disposición totalmente gratis. Si usted requiere, va a emprender un negocio o necesita ampliar su negocio, puede ofertar también esas vacantes a Atención Ciudadana y nosotros solamente le mandaremos ciudadanos que cumplan con los requisitos y perfiles que usted nos está solicitando. Que no tienen que ser estas empresas grandes que luego necesitan muchos empleados, okay, vaya. Tal vez es una empresa familiar, inicia con cierto número de personas, va creciendo esa empresa familiar y requieren los servicios de otras personas, ellos también se pueden acercar con ustedes. Así es decir, el interés es precisamente colaborar, es decir, que tanto ciudadanos, empresarios, gobierno del estado, es decir, pues nos echemos la mano en conjunto y precisamente, es decir, aquellos empresarios, emprendedores que quieren ampliarse y tener ciertos perfiles, bueno, el gobierno del estado les brinda este apoyo, esta bolsa de trabajo totalmente gratis y con el compromiso, como mencionábamos, de mandarle solamente el perfil que nos está solicitando. Y ya cuando existe esa vacante, ya se comunican con ellos para que ya acuda a esta empresa y ya siga el proceso con ellos. Así es, nosotros hacemos la entrevista, se hace precisamente este análisis de sus documentos, los mandamos con una carta, es decir, con una carta en donde nosotros, claro, revisamos sus datos, revisamos que todo esté en orden y precisamente hacemos el trabajo que hace un área de recursos humanos y totalmente gratuita para ustedes. Hoy se complicó el tráfico en varios puntos de la ciudad por esta lluvia que empezó como a las 10 de la mañana, Jorge, este viernes, para que tome sus precauciones este fin de semana. El pronóstico es de que pues van a continuar las lluvias, así que a poner mucha atención los que vemos circulando por la zona metropolitana de Guadalajara. Así, mucho cuidado y precaución, y le recordamos el teléfono para reportar estos árboles que ya están a punto de caerse o que está, usted siente que ya con estos vientos y lluvias están endebles. Por favor, comuníquese al 3613-6189 o al 070 en Guadalajara, donde el personal de Parques y Jardines del Ayuntamiento irá a realizar una inspección y si realmente lo requiere, allí no van a realizar la poda. Y que sí hay que tener paciencia si tienen una carga de trabajo en estos momentos por el temporal de lluvias. Me tocó ver por Plaza México que estaban dando este servicio de poda de árboles. Hasta el siguiente día fueron a recoger las ramas, pero sí están haciendo su chamba. Están haciendo su chamba y de hecho ya hay una invitación de parte de este programa a los directores de servicios públicos de los 4 municipios de la zona metropolitana para que los conozcan, para que nos expliquen los mecanismos que están implementando para atender a la ciudadanía. Bien, nos vamos y que gane México, Jorge. Que gane México. Recuerde que si toma, no maneje.